patrimonial, no la beneficencia. Buenas tardes. Uy, perdón, le he hecho daño. Cuidado, Bruno, no te des. ¿Quién era Luisa? Nada, unas monjas que venían pidiendo. Me imagino que venían pidiendo, las monjas siempre piden. Claro, Luisa, es lo suyo. ¡No! ¡Que me he hecho sangre! A ver, ¿pero no has visto la puerta? Levanta el brazo, anda. ¿Cuál? ¿Por qué lado sangras? Pues yo qué sé, por los dos, ¿no? Pues levanta los dos brazos y echa la cabeza para atrás. Ay. No la cabeza para atrás, no, que es malísimo. Mi prima, que es ATS en el piramidón, me ha dicho que es fatal, porque puede formarse un coágulo en la garganta y entonces te asfixias. Me parece que me mareo. Que se me mareo. Papel de fumar en la encía. ¿Tienes papel de fumar, Bruno? ¡Ah, trae el papel de fumar, hombre! Luisa, pues traiga un poquito de papel, traiga un poquito de papel higiénico del baño. Tranquilo, Bruno, que no es nada. No seas hipocondríaco. Relájate y los brazos para atrás. Que los me brazos mareo. Para atrás. A ver, ese pañuelo fuera. Hace falta que trajese quiere todo el rollo. Sí, hay muchos microbios en eso. ¡La boca abierta! ¡Un poquito solo, un poquito! A ver si se va a ahogar. Ya abro yo, ¿eh? Sí. Quieto. Ave María Purísima. Sin pecado concebí. ¡Ay, hermana Purificación! ¡Ay, hermana Renunciación! ¡Ay, qué alegría! ¡Hermana Renunciación, qué alegría! ¿Pero qué hacen ustedes aquí? ¿Podemos pasar, hermana Consuelo? Claro, ¡pasen ustedes! ¡Ay, qué alegría! ¡Pero pasen! ¡Y siéntense, hermana Renunciación! ¡Qué alegría de verla! Es que antes nos ha abierto la puerta una señora y nos ha dado con ella en las narices sin darnos tiempo a preguntar por usted, pero al fin estamos aquí. ¡Ay, qué alegría! ¡Bueno! ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo por el convento? ¿Sigue todo igual? Sí, hermana, todo igual. ¿Y la Madre Virtudes? También igual. ¿Sigue enfadada por lo mío? No habla nunca de ello, pero yo creo que sí. Allí las cosas no cambian como fuera. Allí parece que no pasa el tiempo. Bueno, eso sí, ahora tenemos televisión en color. Ah. Una donación. Y Cosme, que se murió. Pobre, claro que ya estaba muy mayor el hombre. Sí, ahora regamos el huerto con un aparato gota a gota que se enciende el solo por las tardes. Le llamamos el pajarito. Pero no es igual que con Cosme. Ah, y la misa de 7, que ahora es a las 7:30. A mejor, ¿no? Menos madrugar. Claro, es mejor. Claro, si lo ven, hermanas, todo cambia, aunque no lo parezca. Sí, todo cambia, aunque le advierto que nosotras apenas lo notamos. Hermana, yo encuentro que están ustedes muchísimo mejor. Lo del televisor en color, por ejemplo, ¿dónde va a parar? Es lo mismo, ¿no nos dejan verlo? Solo los programas infantiles. Y lo del riego, pues es también lo mismo. Porque como Cosme era sordomudo, pues tampoco nos daba mucha conversación. Y los ruiditos del riego automático son casi lo mismo. Pss, pss, hermana, pero si es verdad. Bueno, pues también es casualidad. ¿Y qué? Postulando, ¿no? Postulando. Pues no es casualidad, no. Es que queríamos verla. Y aprovechando que teníamos que venir al centro para comprar unos cirios para la capilla, pues... ¡Ay! ¿Y cómo han sabido dónde encontrarme con lo grandísimo que es Madrid? ¡Por el folleto! ¡Ah, por el folleto, sí, claro! ¿Por qué folleto? El que nos llegó al convento de propaganda. Este tan bonito, y que dice, la felicidad llama a su puerta, ¡ábrala! Eficacia y discreción. Ah, que les llegó un folleto nuestro al convento. Sí, uy, la Madre Virtudes se puso hecha una fiera. Bueno, pues, ¿quieren tomar algo, hermanas? Pues yo, un vasito de agua mineral, si me hace la caridad. Yo otro sin gas. Sí, y yo también, sí, es que tenemos la boca seca. De los nervios debe ser. Sí. Por el paso que estamos dando. Pues, muy bien, pues, ahora mismo. Se lo traigo. Luisa, por favor, ¿le importa servir un vaso de agua mineral a las hermanas? ¿Mineral? ¿Será del grifo? Pues del grifo. ¿Pero cómo se te ha ocurrido hacer una cosa así? ¿El qué? Enviar folletos al convento. ¿A qué convento? ¿Al mío? O sea, a mi ex convento. ¿Pero qué dices? Si yo no he mandado nada a ningún convento. Pues si no ha sido tú, ya me dirás quién ha sido. Pues yo qué sé. Además, esto no deja de sangrar. Castigo de Dios. ¿Qué castigo de Dios? Ni qué... Que tengo problemas de coagulación, como los aristócratas. Tú me diste tu agenda y me dijiste, mándales a todos estos que son amigos, ¿no? Bueno, y eso es lo que hice. Pero ¿no se te ocurrió que donde ponía Congregación de las Madres Desamparadas era poco adecuado? Pues no, al contrario. No, yo pensé que a las Madres Desamparadas pues les vendría muy bien tener un marido que las amparase a ellas y a sus hijos. ¿Pero a qué hijos, Bruno?
Ah, o sea que... Difícil. Lo veo difícil. Imposible no. Porque aunque llevamos poco tiempo, estamos consiguiendo cada cosa que se quedarían bueno. Pero difícil se lo veo. Claro, usted tiene más experiencia. No, si ya me parecía a mí. Yo me decía para mis adentros, si nosotras nos casamos, es que es un milagro del cielo. Sobre todo si también se casa la hermana Renunciación. ¿Yo? ¿Y por qué no me voy a casar yo? ¿No se casan otras? No se enfade usted, hermana, pero yo creo que la hermana Purificación tiene razón. Bueno, hermanas, pues ya ven ustedes por qué extraño azar les ha llegado un folleto nuestro al convento. Sí, y cómo se puso la madre Virtudes. Es la madre superiora, ¿sabe? No se imagina la de cosas terribles que dijo de usted. Que no tenía vergüenza, que hay que ver, que si patatín, que si patatán. Esa semana nos hizo rezar un rosario extra por el alma de la pecadora extraviada. Bueno, pero la verdad es que a ustedes les llegó el folleto por error. No lo crea, hermana, no lo crea. Los designios del Señor son inescrutables. Y la providencia elige a veces caminos insospechados. Ave María Purísima. ¿Quién es ese señor? ¿Un cliente? No, hermana, no. Ese es el camino insospechado. Desde luego lo tuyo es cruel, lamentable, ¿eh? ¿Y eso por qué? Hombre, me dices que me invitas a comer y me traes aquí. Hay que ahorrar. Sí, pero no a costa de mi salud. Eres un desagradecido, ¿eh? Madre mía, ¿a quién me iré a comer? Encima que te invito a cenar. Oye, por cierto, ¿para qué les das falsas esperanzas a esas tres pobres mujeres? ¿Qué tienen de malo? Mira, ahí va. Yo no tengo prejuicio, ni no quiero ofender, pero es que son monjas. O sea, los mires por donde los mires, son monjas, vamos, que se van a enfadar el obispo, el papa, y hasta nos pueden excomulgar. Vamos, menuda arboitila. Bruno, ¿te importa decirlo un poquito más alto, por favor? Es que hay una señora ahí al fondo que me parece que no se ha enterado. Y además, mirado desde un punto de vista estrictamente profesional, el caso, pues plantea serios problemas. O sea, es que son un poco horrorosas. Mira, Bruno, esto no es una compañía de seguros que si no te ven bien de salud no te hacen la póliza. Además, mira, si fueran cojas, mancas y tuertas, pues muchísimo mejor. Bueno, no exageres porque... Como las que nos vengan no sean un poco más decentes, lo vamos a tener crudo. Tampoco pido yo que sean como tú, pero vamos, una cosa un poco mejor... Mira, Bruno, yo no sé qué manía tenéis los hombres de que solamente se pueden casar así las que son un poco... Yo de verdad, yo... Pero tú te has mirado al espejo. ¿Tú te crees que eres Robert Redford? No sé qué tiene Robert Redford que no tenga yo, pero no... ¿Que habla inglés, será? Bruno. Tienen ilusión, que es lo principal. Si las pobres, si hasta se han traído su dinerito, todo el que han podido juntar. Sí, pero en monedas de 5 duros. Mm. O sea, la pobre Luisa se va a pasar toda la noche haciendo montoncitos para llevarlos a la caja de ahorros. Los pobres, si hasta foto traían. ¡No, de fotomatón! Las tres juntitas, con las caras pegadas. Usted, parecía que habían visto una aparición. Dame, no, no. Madre mía, ¿de esta carne de qué será? De vaca, me parece. Pues me ha de tocar la parte de la cola porque se pega. Ya están aquí. ¿Mesa? ¿Dónde está tu mesa? ¡Adelante! ¡Señores de Robledillo! Pasen, por favor. Pasen, por favor. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Soy Bruno González, director de la agencia. Y esta es la señorita Eva Salvador, mi ayudante. Encantada, mucho gusto. Mucho gusto. Alfonso Robledillo, servidor. Aquí mis hermanos, bienvenido y Cesario. Siéntese. Sí, siéntese. Señorita Eva, ¿podría ir a por otra silla? Es que no es frecuente tener visitas de grupos y... Luisa, por favor, ¿le importaría tener una silla? Así que son ustedes hermanos, ¿eh? Sí, señor. Hermanos de padre y madre. La silla. Bueno, pues muy bien, pues ya tenemos sillas y ya pueden sentarse todos. Bueno, pues... Pues ustedes dirán. Esto no es por faltar, pero aquí mi hermano dice que le resulta un poco violento ponerse a hablar de cosas de hombres con una mujer delante de cuerpo presente. Es un decir, y usted perdone si la molesto. No. Ya, pero es que la señorita Salvador es la que...
Sí, pero no se preocupe. Don Bruno, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasaría lo mismo. Les dejo con el señor director, que les atenderá estupendamente. Estoy en mi despacho, don Bruno, por si me necesita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos solos. ¿Ha visto, Luisa? Vaya tres. Tendrán que comprar más sillas. A ver si cada vez que viene un grupito tengo que trabajar de pie. ¡Shh! Luisa, cállese. Y entonces supongo que ustedes desean a alguien pues, para compartir su vida, ¿eh? Claro. Pues mire usted, nosotros lo que queremos es tener a alguien en casa. Alguien que haga la faena, ¿no? Una mujer, si es posible. ¿Para los tres? No, una para cada uno. Ah, no, por supuesto. No, y bueno, ¿y tienen alguna idea preconcebida acerca del tipo de persona que...? Pues mire usted, yo preferiría que no estuviese preconcebida. Pues ya la preconcibiré yo mismo poco a poco, si está de Dios, ¿no? No, hombre, claro. No, yo lo que quería decir es que si querían alguna cosa, pues especial. Yo sí. Aquí mi hermano dice que a él le gustaría una como la señorita que estaba aquí antes, pero con más. Y aquí mi otro hermano dice que a él le gustaría una que se diese un aire a la del cuadro. ¿Y usted qué? A mí me da igual, con tal de que haga la faena, es igual. Una cosa, ¿en la mina trabajan los tres solos o...? Hombre, a veces solo y a veces los tres juntos, claro, depende del corte, ¿no? Claro. Debe ser muy duro aquello, ¿eh? Joder, ya lo creo. Sobre todo en invierno, que hay inundaciones y se queda aquello muy aislado, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a tomar unos datos, ¿eh? Y los metemos en el ordenador. Aquí mi hermano dice que no se fía mucho de que ese aparato le vaya a sacar una novia como las que a él le gustan. Que mejor se lo busque usted mismo a mano, ¿no? No se preocupen. Tengan un poco de confianza en nosotros. Que sepa, quizá. Si saben nadar mejor, por lo de las inundaciones. Usted ya me comprende, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿han traído las fotografías? Pues sí, aquí tenemos una de la mili. A ver. Esta. Aquí está. ¿Eh? Ve usted, mis hermanos salen juntos porque fueron en el mismo reemplazo. Y este soy yo, este, que soy de tres quintas antes. La quinta del 61, la mejor. Ahora, lo que no sé es si estaremos bien, porque estamos muy delgados. Ya sabes, del rancho. Hemos salido con cara palmao. ¿Perdón, cómo dice? Que hemos salido con cara de palmao, joder. Es por no movernos. Te dicen, quieto, quieto. Pues estamos de suerte. Tenemos justo lo que ustedes necesitan. Como dijiste. ¡Ay, vergüenza! ¿Cómo se llama el mío? Mira, yo había pensado en bienvenido para ti. ¡Ay, bienvenido! Espero que te guste. ¡Ay, pues bienvenido! ¿Y con eso de la mina tendremos para vivir los seis? Bueno, con lo de la mina de sobra. ¿Estás nerviosa, Dami? ¡Ay, un poco, figúrate! La cuestión sexual, ¿quién nos lo va a explicar? ¿Lo de la cuestión sexual? Pero bueno, ¿es que tú no has leído el libro? ¿Qué libro? El que tenía la tapa, La vida de los santos. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿eh? Ahora vamos. Vamos, que nos estamos llorando. Hermana Consuelo. No, Eva, ahora soy Eva, ¿eh? Lo de Sor Consuelo se acabó. Y tú acuérdate que te llamas Manolita. Manoli. Ay, es que se me hace raro llamarme otra vez Manoli. Bueno, pues métetelo bien en la cabeza. Lo de Sor Renunciación se acabó. Aquí no renuncia nadie. Es que no me gusta eso de Manoli. ¿Puedo llamarme Sheila? ¿Sheila? Sheila, bueno, es que no sé si nos acordaremos, pero bueno, si a ella le gusta. Gracias, Eva, eres muy buena. Pues adentro, que sea lo que Dios quiera. ¿Se puede? Adelante. Bueno, pues ya estamos aquí. Y los caballeros esperando, como debe ser. Arriba. Pues estas son mis tres amigas. Y, en fin, Bruno, ¿no presentas a estos caballeros? Ay, sí, con mucho gusto, claro. Bueno, este es Alfonso, no. Este bienvenido. No, yo soy Alfonso. Bienvenido es este. Ah, sí, y Cesario. ¿A
A, B y C. O sea, que cada uno empieza por una letra. Es que mi padre tenía muy mala memoria. Para acordarse, güey. Bueno, Remedios, Charo y Manoli. No, digo Sheila. Sheila, eso no es de por aquí, ¿verdad? No. ¿De a dónde viene? Yo del comer... Digo, de la calle. No, no, digo el nombre, el Sheila. Parece moro. No será usted mora, ¿verdad? Ay, no, por Dios. Yo soy cristiana, por la gracia de Dios. También me llamo Manoli. Es mejor Manoli. No, sí. Manoli. O sea que usted es Alfonso y usted bienvenido. Yo soy Alfonso. Yo el bienvenido, el bienvenido. Bienvenido. Ya sabes. Que yo soy Cesáreo. De pequeño me decían Cesarín. Encantada. Ahora que ya nos conocemos, ¿por qué no nos sentamos? Muy bien. Bueno, sí. Sí, ¿y yo dónde me siento? Yo me doy las gracias. Muchas gracias. Yo creo que, Bruno, yo creo que sería mejor que nos mezcláramos un poco. Pero, sí, sí, claro. Bien, me hace usted favor. No, no, conmigo. Y usted, no, aquí se va a poner. Yo creo que... Y entonces, Manolita, le vamos a sentar aquí. Vaya, vaya. A bienvenida aquí entre las dos mujeres. Bueno... Mucho mejor. ¿Y la mina decían ustedes que estaba? En Sierra Matrona, en la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, ¡ay, qué bonito! Me encanta. ¿Lo conoce usted? No, yo no he viajado mucho, pero me gusta por el nombre, Ciudad Real, como de Reyes, ¿verdad? ¿Verdad? Segovia también es bonito. Segovia. Y luego el acueducto de Segovia. Y Córdoba. España tiene ciudades muy bonitas. Y grandes. ¿Y sacan ustedes mucho de la mina? Bastante. ¿Es de oro? Chapao. No, digo la mina. No, sacamos plomo y plata, 80 y 20. Ay, 100. ¿Cómo qué? Que 100, 80 y 20, 100. No, que quiero decir que sacamos 80% de plomo y el 20% de plata. ¿Las dos cosas? Coño, es que van mezclados. Ay, como la vida, claro. ¿Y ustedes de Andes Sur? De Zaragoza. De Navarra. Hay muchas monjas que son de Navarra. Y muchas que no son monjas. Pues nosotros de Ciudad Real, ya digo. ¿De todos? Sí, de Solana del Pino. Bueno, de cerca de Solana del Pino. ¿Y usted no dice nada? No. ¿Cómo, perdón? Que no. Ay, que no, gracias. ¿Y usted de dónde es? De Murcia. ¿De dónde los murcianos? Bueno, pues yo creo que nosotros aquí sobramos. Vámonos, Bruno. No, pero no, por favor. Bueno. ¿Y si pongo un poquito de música? ¡Un poquito de música para Angélica! Bueno, y ahora un poquito de poción mágica, ¿eh? Servitaiba, por favor. ¿Has visto? Yo creo que la cosa cuaja. Si me viera a mí es mujer, es que es demasiado fuerte un muerte que de monjas. Calla, que te van a oír. Bruno, no me pises. No, es que debe ser la falta de práctica. Pero yo en mis buenos tiempos era el rey del baile agarrado. Sí, pareces un oso. No. Lo más principal es encontrar un corte bueno. Claro. Lo que pasa que antes, el año pasado, cuando se inundó la mina, se vino para abajo toda la punta de la mieta. Ahora que aquello tiene un clima muy sano, ¿eh? No se vaya usted a creer. Sobre todo para los niños. Ah, pero es que vamos a tener niños también. Hombre, se hará lo que se pueda. Si está de Dios. Es muy bonita. Es el hombre. Y la letra también es muy bonita. Muy bien, bienvenido. No sé si podré. No me acuerdo, la última vez que bailé fue en la boda de un tío mío. ¿Sí? A la tira de año. Una jota bailé. Bueno, pues luego cuando toquen una jota, nos joteamos. Vale, pues nos joteamos. Muy bonito. ¿Qué? Que tiene unos dientes muy bonitos, los de arriba y los de abajo, todos. Ah, no, no, si me falta uno y dos muelas. Debe ser de lo mal que comemos en el convento. ¿Qué comen?
No, que ven conmigo a beber algo. Tengo una sed. Lo que tú digas, Manoli. Ay, qué bonito suena. Manoli. Hacía tanto tiempo que no me llamaban así. Me recuerda a mi padre cuando me llamaba para llevar las ovejas. ¡Manoli! ¡Las ovejas! Y luego de mayor ya no te llamaba Manoli, tu padre. Luego ya no teníamos ovejas. Y yo me fui a cuidar las ovejas del señor. Y te llamaba ese señor con el otro nombre. Ah, pero ¿tú sabes lo del otro nombre? Ah, claro, lo has dicho tú antes. Sheila, me parece. El moro. Eso lo leí en una revista del Domun, pero yo me llamo Manoli. Dilo otra vez. ¿El qué? ¿Cómo me llamaba mi padre? ¡Ah! ¡Manoli! ¡Las ovejas! No es nadie, no es nadie. Vosotros a lo vuestro. Seguro que es alguien que quiere unirse a la fiesta. O algún cobrador. Madre Virtudes. Madre, madre. ¡La madre! ¿Qué significa esto? No me esperaba esto de usted, hermana Consuelo. Que Dios la perdone. Verá, madre, las hermanas han tomado ellas solas su decisión y yo creo que tienen derecho. Estará usted orgullosa de haber escandalizado así a estas tres pobres almas inocentes. Vamos, hijas, salgan de aquí. Vamos, salgan. Rezaré por usted. ¿En qué hora se nos ocurriría mandarla a estudiar psicología? Vamos, 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 su renunciación. Manoli. Son monjas. ¿Qué te apuestas? No crea. Pues nos hemos lucido, ¿eh? Otro éxito como este y echamos el cierre. Bruno, no hace falta que lo digas más veces. Era un caso muy difícil. Y me han vaciado la bodega. ¿Tú sabes cuánto cuesta una botella de este whisky? No. 500 pesetas, por lo menos. ¿500 pesetas? ¡2.500! ¡Es un whisky americano de Kentucky! Bueno, cada vez que se echaban en el vaso yo pensaba... 40 duros y otros 40 duros. ¿Otro disgusto? ¿Diga? Sí. Sí, ahora se pone. Es para ti, Eva. Una chica. Y me parece que está un poco histérica. ¿Quién es? Hola, Manoli, guapa. Sí, a ver, yo también lo he sentido muchísimo, imagínate. Sí, un poco triste si se han quedado. ¿Desde dónde me llamas? Es que hay mucho jaleo. ¿Que las has despistado? ¿Que te has escapado? Manolita. Ah, es usted. ¿Vendrá a que le devolvamos el dinero? Yo soy Manoli. ¿Perdón, cómo? Que si tiene el teléfono la Manoli. Manoli, no cuelgues. Pues echa más monedas. No cuelgues, que hay una persona que quiere hablar contigo. Es para usted. Hola, Manoli. Que hola, Manoli. Que soy Cesarín. Sí. ¿Lo ves, hombre de poca fe? Los caminos del Señor son inescrutables.